Tenemos noticias en plan, muchas noticias, así que se acabó la intro. ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algún exótico, pero te mueres de ganas de utilizarlo en tus actividades favoritas? Nuestro patrocinador Blazing Boost puede ayudarte con ello. Con una puntuación de más de 9.500 en reviews positivas, más de 5 de 5, y hazme caso, las he leído, la gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien. Abajo en la descripción tendréis un link con además un descuento de 2 euros en la incursión cripta de la Piedra Profunda. Os pueden ayudar en todo tipo de actividades, no hacen trucos, no hacen cheats, y como os digo, son los mejores en este tipo de ayudas. Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción. Comenzando con el esta semana en Bungie que acaban de lanzar, vamos a destacar un par de puntos importantes. Para empezar, hablan sobre recompensas, una actualización a ellas, sobre, en particular, las de la luna y las de Ciudad Onírica. Vale, como os digo, esto es bastante importante, así que ahora os lo detallaré todo. Aquí podéis ver algunas imágenes también. Nos hablan sobre las fichas, ¿vale? Y aquí, por cierto, podréis ver que va a cambiar bastante el sistema de reputación de los vendedores. Se parece a algo más al que teníamos en Destiny 1. Y como veis, incluyen aquí otro apartado de recompensas de reputación que incluye núcleos, prismas, fragmentos ascendentes y mucho más. Así que todo pinta bastante mejor. Luego aquí podéis ver otra serie de mejores recompensas que las que estábamos viendo antes, más centradas también en los materiales. Y aquí, por cierto, pasamos a varios cambios que van a haber en el sandbox, ¿vale? Así que, como os digo, esto es un breve resumen, ¿vale? Vamos a pasar por todo esto y mucho más, así que ponte cómodo y vamos a ello. Comenzando en cuanto a la actualización a recompensas de Ciudad Onírica y la Luna, antes que nada nos recuerdan algunos de los otros planes que compartieron recientemente con nosotros refiriéndose a la protección de D2 para consolas preparada para la tercera la treceava temporada, crossplay y transmog y mucho más. En fin, pasando a las recompensas estas que os estaba comentando, empezando con la temporada 13, nos comentan que habrá nueva armadura de la Ciudad Onírica y también de la Luna, ¿vale? Esta podrá ser obtenida con altos estados en el... en ambas mazmorras, ¿vale? Tanto en el trono fragmentado como en el pozo de la herejía. Así que ahí se podrá empezar a farmear de nuevo las armaduras de ambas localizaciones con altos estados. También el último cofre de pozo de la herejía ya no dará la armadura, bueno, la pieza de armadura en versión obra maestra al máximo, ¿vale? Así que eso tendréis que tenerlo en cuenta. Esa aparentemente podrá tocarte con hasta 7 de energía de armadura, ¿vale? Eso es algo garantizado. E incluso con más 16 de 2 distintos estados o mayores estados en general, ¿vale? Así que pinta bastante mejor en general. El ítem de clase, por cierto, ya no aparecerá en este cofre en particular. También añadirán 4 armas de la Ciudad Onírica a la piscina de nuevas ventajas, ¿vale? Esas son Waking Vigil, Sleepless, Boat Safe y Riddle Tail. Podréis traducir eso en Light GG, ¿vale? De hecho, ahora os lo paso un segundo. Aquí las tenéis, estas son las armas. Son la escopeta de historia ya contada, Vigilia del Despertar, cañón de mano. Tenemos el lanzacohetes Insomnio y también el fusil explorador Concesión, todos de Ciudad Onírica, ¿vale? Todas estas volverán a poder ser obtenidas, como os comento, a través del trono fragmentado, ¿vale? La mazmorra. También vendrán con nuevas ventajas que no se podrán obtener de otras fuentes y básicamente... bien, ¿vale? Un poco mejor que antes. Luego también habrán 4 nuevas armas de la luna. Bueno, ahora no me viene la palabra exacta, como remasterizadas, ¿vale? Es decir, que vendrán con nuevas ventajas y con nuevos estados, ta, ta. Bueno, mejor que estados el nivel al que puedes infundirlas, mejor dicho. Entonces, estas son las siguientes. Tenemos el fusil de pulsos premonición, el lanzacohetes hereje, la escopeta blasfemo y el fusil de francotirador apóstata. Todos, como os digo, de la luna podrán volver a obtenerse en el foso de la herejía. Luego, también, como nos adelantaron hace un tiempo, expandirán los sectores perdidos de leyenda y maestro a la rotación de los 4 sectores perdidos de la luna. K1 logísticas, K1 comunicaciones, K1 crew quarters y K1 revelation. Eso, por cierto, también incluirá nuevos exóticos. Nos comentaron que 3, si no recuerdo mal, ¿vale? Así que 3 nuevos exóticos la próxima temporada, junto con esos sectores perdidos de leyenda y maestro en la luna. Luego también es importante destacar de nuevo que las mazmorras, foso de la herejía y trono despedazado volverán a tener sentido dentro del juego, ¿vale? Además de para farmear cosas en el trono despedazado y poco más, ¿vale? Que había que hacer hasta ahora. Ahora serán mucho más valiosos. Aquí de fondo en pantalla veis la imagen en la que vemos todas las armaduras y armas de las que estábamos hablando ahora.
Ahora, pasando a las fichas de facción y a los cambios que hay en Gambito y Crisol en particular. Para empezar, añadirán dos nuevas armas únicas como recompensa a las tres, a los tres rituales de listas de reproducción, ¿vale? Es decir, a Asaltos, Crisol y Gambito, ¿vale? Que son lista total de tres actividades. Empezando con la temporada 13, Gambito y Crisol, Valor en particular. Y para la próxima temporada nos dice Asaltos, las recompensas de rango serán visibles en los vendedores de ritual, ¿vale? Básicamente en Shax, en el Nómada y en el futuro pues supongo que en Zavala también, por lo que nos dicen. Entonces, de fondo en pantalla podéis ver que ahora, en lugar de simplemente obtener paquetes, habrán distintas recompensas de reputación que podremos obtener, ¿vale? Según vayamos subiendo de nivel. Eso, por cierto, está genial, ¿vale? Porque es que esto era necesario desde inicio de Destiny 2. O sea, para los que no lo sepáis, en Destiny 1 estaba mucho mejor cada uno de los vendedores, porque es que además traían distintos estados, distintas ventajas las armas y tenía mucho más valor pues pasar por ellos de vez en cuando. Cualquier modo, esto os lo he comentado ya por el resumiendo al principio, así que vamos a los detalles. Las recompensas para cada ritual individual nos dicen que son, empezando con el rango 4, son 3 módulos de mejora, rango 7, 3 núcleos de mejora, rango 10, tenemos un shader ritual de temporada, que también se puede cambiar por 3 núcleos de mejora tras reiniciar el rango. Luego al rango 13 tenemos 2 prismas de mejora, rango 16 tenemos un emblema ritual de temporada, que de nuevo cambia a 2, en este caso son 2 núcleos, perdón, prismas de mejora, después de reiniciar el rango, y luego al reiniciar el rango en general, ¿vale? Es decir, el reseteo, obtienes el fragmento ascendente, ¿vale? Que es básicamente lo que estabais viendo antes de fondo en pantalla en la imagen, lo habréis visto ahora, y luego, por otra parte, aquí podéis ver cómo se verá una vez hayáis completado el primer reseteo, por así decirlo. Es decir, una vez obtengáis los emblemas y las recompensas esas, pues ahí aparecen los núcleos y los prismas que comentábamos. Ahora pasamos a grandes nerfs a la subclase del cazador Stasis en particular, centrándonos en Shatter Dive, ¿vale? Que es la habilidad que tienen los cazadores de caer de golpe hacia abajo para fragmentar los cristales a su alrededor. Os habréis dado cuenta que en PvP arrasan con eso, porque incluso antes de que la granada toque el suelo, muchos cazadores ya están ejecutando esa habilidad para, en cuanto se genere la granada al cristal, pues romperlo y reventar a cualquiera que se encuentre en el área. Entonces esto va a cambiar bastante con la próxima actualización 3.0.2, que si no recuerdo mal es la de este mismo martes 19. Vale, entonces para empezar tendrá Damage Falloff, ¿vale? Es decir, caída de daño contra los enemigos que estén descongelados. Es decir, que si no llega a estar congelado no causará tanto daño, ¿vale? La fragmentación al menos de ese ataque en particular. También el alcance máximo ha sido reducido de 50 a 5, o sea, a la mierda, nerfeado. Ya casi no hace falta que continúe, pero continúo. También han reducido la habilidad a la que puedes hacer esto de un 50% a un 25%, ¿vale? Luego, por otra parte, Whisper of Fissures ha reducido el máximo mínimo, bueno, el máximo mínimo daño que puede causar contra los jugadores que no tienen super, de 42-22 a 34, ¿vale? O sea, ya no será tan fácil bajar supers con eso. También han reducido el máximo mínimo de daño contra jugadores con super de 42-22 a 16-2. También han reducido el radio de detonación contra jugadores de 10 metros a 9 metros. Eso no es tanto, pero como os digo, wow, ¿sabes? Y también están investigando la eficiencia de Stasis del Titán Behemoth, ¿vale? De la Super en particular. Y quieren cambiar algunas cosas, ¿vale? Pero eso es lo próximo que nos comentarán en próximas actualizaciones. Otra de sus metas que tienen actualmente en cuanto a mejorar las subclases para el PvP y balancearlas es mejorar las de luz, ¿vale? Es decir, ver cuáles en las subclases de luz están funcionando peor ahora que tenemos las nuevas de Stasis, para mejorarlas y balancearlo de ese modo, ¿vale? No simplemente nerfear. Por cierto, me parece que aquí no lo comentan, pero DMG nos comentó, nos adelantó de hecho, que en próximos, esta semana en Bungie, de ahora a la próxima temporada, en los cuales quedan 3 esta semana en Bungie, sin contar este, si contamos este pues son 4, ¿vale? Así que apenas 3 semanas para que llegue la próxima temporada. Entonces, muy pronto, nos comenta, hablarán sobre aún más mejoras al PvP en particular, ¿vale? Lo cual es genial, porque sí, o sea, era lo que más
necesitaba retoques y novedades, así que es genial que estén tratando esos temas. Os mantendré actualizados en cuanto nos comenten más. Luego introducen a un nuevo manager de la comunidad ruso en particular, ¿vale? Si queréis ver el artículo completo, lo tendréis abajo en la descripción, pero resumiendo otros cuantos temas, nos habla de la actualización 3.0.2 que os comenté, ¿vale? Que iba a ser lanzada. De hecho, esta es la de hoy en particular, puede ser, espérate. Como os digo, hoy han lanzado una pequeña actualización, si os habéis dado cuenta, y si no, pues igual no, porque será muy pequeña. Y básicamente era para prepararnos para la gran actualización que habrá este martes 19 de enero, ¿vale? Que será la 3.0.2, ¿vale? Y ahí básicamente añadirán los cambios que hemos mencionado antes, algunos de ellos, los que os he comentado que serán en esa fecha, y probablemente añadan eso que esperamos, ¿vale? En cuanto al final de temporada, ya sea las áreas secretas, una de ellas, la misión heroica repetible. Quiero decir, si vamos a farmear al Conde Luna, que sea ya, porque es que apenas quedan 3 semanas, ¿sabes? En plan, para cuando lo lancen, si no, ya no nos dará tiempo a conseguir un buen rol antes de la próxima temporada. Cualquier modo, eso es lo más importante. También, por cierto, pasan por varios errores que van a resolver próximamente, ¿vale? Es probable que os interese si estáis experimentando algún tipo de error, ¿vale? Así que os dejaré el artículo linkado abajo en la descripción. Y si no está traducido ahora, supongo que no tardará mucho, ¿vale? No sé cuánto tardan, porque es que suelo traducirlos a primera hora. Pero espero que este año empiecen a traducirlos algo antes. En fin, bendiciones a todos, ¿vale? Espero que os hayan gustado las noticias. Checaos el vídeo de antes si no lo habéis hecho. Dile a tu madre que la quieres. Más bendiciones. Suscríbete, activa la campanita, porque si no, da igual que te suscribas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.